Muy buenas tardes a todos. Espero que me oigan bien. Soy Elisa Robles, la que he sido elegida y estoy encantada por ello para presentar a nuestra ponente, a Isabel Béjar. Y bueno, quería presentarme rápidamente y decirles por qué estoy aquí. Soy Elisa Robles, como digo, directora general del CEDETI, que como muchos de ustedes sabrán, y si no se lo cuento, aprovecho la ocasión, es un ente público de ámbito nacional que tiene ya casi 40 años de existencia y que se dedica esencialmente a apoyar la innovación de base tecnológica que desarrollan las empresas españolas, empresas y entes públicos de investigación y universidades. Y dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el CERN? Luego se lo comento. Bueno, que yo quería darles la bienvenida, darles las buenas tardes a todos por dedicarnos su tiempo y dedicar un especial agradecimiento a la Fundación del BBVA por la organización de estos seminarios. En concreto, el de hoy se dedica a la educación, innovación y transferencia de tecnología. Todo ello en torno al CERN, que como todos ustedes saben, puesto que están aquí, es la instalación de física de altas energías más importante con diferencia en Europa. Me parece muy loable que se organicen estos seminarios que ya llevan meses sobre ciencia. No somos un país con una especial percepción social de la ciencia muy relevante y quiero agradecerles que la Fundación haya fijado sus ojos o haya puesto sus miras en temas de tanto interés, por lo menos para los que nos dedicamos a la gestión de la ciencia y la tecnología como este. Y quiero, en particular, agradecer a Isabel Béjar, coordinadora técnica del LHC del CERN, quien nos va a dar a conocer los beneficios que la sociedad tiene, que obtiene, que podrá obtener a partir de las investigaciones realizadas en el CERN. Nada más, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y su interés. Voy a comentar un poco, en primer lugar, en esta introducción, un dato que no siempre se conoce, que es el volumen de la inversión pública, del apoyo público, que es un apoyo que sale de los bolsillos de todos los españoles, lógicamente, la inversión pública que en España hacemos en las grandes instalaciones científicas internacionales y también en el ámbito del espacio, como la Agencia Espacial Europea. Todo, como luego les contaré, tiene mucha relación. Pues esta inversión pública ronda en torno a los 400 millones de euros anuales. A pesar de la difícil situación económica en la que está pasando España en estos años, este es un objetivo que se ha mantenido, que es un objetivo político de no reducir nuestra aportación a estas instalaciones porque tienen una importancia excepcional para la sociedad y para la economía de nuestro país. Y desde el punto de vista científico, esta inversión, como digo, que ronda los 400 millones de euros anuales, es fundamental para favorecer el avance de nuestra ciencia, de nuestra comunidad de científicos y de investigadores. Pero además, y es a lo que yo voy a dedicar más tiempo, tiene una importante repercusión desde la perspectiva industrial. Supone una contribución fundamental para el necesario cambio de modelo productivo de la economía de nuestro país. Se nos conoce por muchas cosas. Tenemos un deporte magnífico, una gastronomía extraordinaria, folclore, arte, patrimonio cultural. Pero no todo el mundo sabe fuera que tenemos una ciencia excelente y una industria con una potencialidad tecnológica extraordinaria. Por lo tanto, esta perspectiva industrial, pues contribuye a varias cosas, entre otras a favorecer la actividad exportadora de las empresas, a promover la imagen de España como país tecnológicamente avanzado, fomentar la creación de empleo de alta cualificación. Esto es importantísimo.
crear valor añadido económico y empleo de alta cualificación. Y ello sin olvidar la importancia que tiene la transferencia de tecnología de un sector como el al que se dedica el CERN a otros sectores. Y en este contexto y en lo que respecta a la actividad que iba a decir humildemente, que con todo tesón hacemos desde CEDETI, como digo, el objetivo fundamental en este contexto es elevar el nivel tecnológico, la capacidad tecnológica de las empresas españolas. Y para llevar a cabo esta función, este objetivo, una de nuestras líneas de actuación se centra en la gestión de programas internacionales entre los que se encuentran las grandes instalaciones científicas. No la gestión política, esto se hace desde el Ministerio, sino que nosotros nos centramos, nuestra aspiración es conseguir que el retorno industrial en estas instalaciones sea el máximo posible y además en contratos de alto contenido tecnológico. Bueno, en el caso del CERN, España participa junto con otros 21 Estados miembros y entre todos contribuimos al mantenimiento del coste de las instalaciones y de la gestión de las infraestructuras y de los trabajos que allí se realizan y de la comunidad científica que ahí está, mediante cuotas que se pagan calculándose en función del peso económico de cada país, y, es decir, del Producto Interior Bruto de cada país. En el año 2014, España ha aportado al CERN 75 millones de euros y esto nos sitúa de los 21 países en el número de prioridad en el quinto país con mayor contribución al CERN después de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Nosotros aportamos alrededor de un 8,3% del total del presupuesto. La participación en el CERN es una inversión para los países. Bueno, es un gasto, pero no es un gasto, es una inversión que conlleva importantes beneficios científicos, económicos, industriales, que conocemos como retornos científicos, industriales, económicos. Respecto a los retornos industriales, el CERN dedica entre el 30 y el 40% de su presupuesto anual a la contratación de suministros y servicios proporcionados por la industria de los países miembros, lógicamente. No obstante, este porcentaje se puede duplicar, de hecho se duplica en periodos en los que el CERN invierte en el desarrollo de su infraestructura técnica, esto es, en la construcción de aceleradores de partículas. En total, la contratación del CERN a compañías españolas ascendió a unos 300 millones de euros en el periodo 1998-2013. Concretamente, en el 2013, las empresas españolas obtuvieron contratos por unos 35 millones de euros en áreas como radiofrecuencia de potencia, ingeniería de control y sincronización de haz, mecánica de alta precisión, sistemas magnéticos y sistemas de criogenia y vacío, entre otros. El incremento de la cifra de pagos a empresas españolas realizado en este año que menciono, 2013, nos permite estar en la actualidad en una cifra de retorno próxima al 100%. Dirán, qué bien, bueno, esto es el retorno justo, hay países que están sobre retornados, esto sería ideal, pero si llegamos al 100% nos podemos dar por contentos y por muy satisfechos. Por lo tanto, de esto se deduce positivamente que las empresas están participando con un alto grado de implicación tecnológica en el desarrollo de los grandes proyectos del CERN, en un ambiente internacional y muy duro, muy competitivo. Aquí no hay nada gratis, no es fácil. No por el hecho de poner el 8,3% del presupuesto significa que tus industrias van a retornar en contratos lo mismo que el Estado español ha puesto. Esto favorece esta implicación tecnológica, esta participación favorece de manera relevante, por una parte, el desarrollo de la tecnología y su exportación en el entorno global en el que operan. Y otro beneficio de la participación industrial en el CERN es ese aspecto que antes mencionaba, es el aspecto de hacernos conocer hacia afuera, el efecto escaparate, el efecto imagen que posiciona a las empresas españolas de manera preferente en otros proyectos científicos de especial relevancia europea. Son proyectos conjuntos, son proyectos muy caros, que igual que el CERN, que no se pueden desarrollar
por un país solo, y ni siquiera los más grandes, como el ITER, donde no solamente hay países europeos, el XFEL, la Fuente Europea de Radiación Sincrotrón, el SRF, el ILL o el ESO, que es el Observatorio Europeo Austral. Por ejemplo, hace ya más de una década, la construcción del LHC y los experimentos científicos derivados representaron una oportunidad única para el desarrollo de capacidades tecnológicas por parte de las empresas españolas. Un know-how en materia de en áreas como criogenia y vacío, superconductividad, control industrial, electrónica de potencia, infraestructuras, por mencionar algunas, que de otra manera no se habría alcanzado y que ha impulsado con fuerza la competitividad de estas compañías. Bueno, fruto de estos desarrollos tecnológicos surgieron elementos muy importantes, muy reseñables, como el sistema de control de la línea criogénica del LHC, diseñado por la empresa española GTD, los soportes para los dipolos en fibra de carbono fabricados por EADS Casa, EADS ahora, que ahora es Airbus, también las cámaras de vacío, los criostatos del detector Atlas y los módulos de servicio para la línea criogénica fabricados por Felguera Construcciones Mecánicas, o la construcción de la caverna para el detector CMS realizada por Dragados. Más recientemente, cabe también destacar los desarrollos en ingeniería mecánica de alta precisión de las empresas DMP y Cadinox para componentes críticos del nuevo acelerador para inyectar partículas al LHC, LINAC 4, los trabajos en los sistemas auxiliares de seguridad y control de las empresas Indra y SADES. Podríamos decir que el CERN, por la dimensión y por la escala europea que la organización necesita, como he dicho, requiere de forma continuada compañías que atiendan todo tipo de requerimientos de la organización. En consecuencia, por lo tanto, la industria española, además de participar en la contratación de suministros y servicios que permitan su funcionamiento, el funcionamiento del día a día, la industria española, como digo, tiene la oportunidad de formar parte en el desarrollo de grandes proyectos como los futuros aceleradores, LINAC 4, el HIA Solde y los trabajos de actualización de los inyectores de las partículas al LHC, PS y SPS. Y la fase de desarrollo de los futuros aceleradores lineales, CLIC y LC. Por tanto, por su posicionamiento tecnológico, estas oportunidades para las empresas españolas estarán centradas en áreas como mecánica de alta precisión, sistemas magnéticos, sistemas de criogenia y vacío, sistemas de diagnóstico de haz, ingeniería de control y sincronización de haz, radiofrecuencia de potencia y sistemas de posicionamiento de alta resolución. Por tanto, junto con los retornos científicos, la participación tecnológica industrial de las empresas españolas en estos proyectos durante los próximos años, esperamos todos que vaya a contribuir de una manera clara y notoria la inversión anual que realizamos desde España en el CERN. Un elemento que yo creo que es relevante también es que, además del desarrollo de capacidades tecnológicas y del impulso a la competitividad de las empresas que participan, las tecnologías desarrolladas en el CERN originan, provocan en ocasiones la creación y la consolidación de nuevas empresas innovadoras, de nuevas empresas de base tecnológica. Este efecto, muy relevante desde luego, ya ha tenido lugar y en nuestro país podemos citar algunas, como el caso de las empresas, la empresa Nubila, que es líder internacional en el desarrollo de plataformas tecnológicas para organizaciones en red, en Oncovisión, que es una compañía de visión molecular aplicada a las ciencias de la salud, o en Alibaba, la primera con B y la segunda con V, Alibaba, no como la que ha creado un chino que ahora está muy en boga en todas las webs. Alibaba se dedica al diseño y fabricación de sistemas electrónicos para detectores de radiación. Bueno, para concluir, me gustaría volver a insistir en que la colaboración de la industria española en el CERN ha hecho posible que nuestras empresas, que las empresas de nuestro país participen en el desarrollo de actividades de verdad altísimo valor añadido en un ambiente internacional
muy competitivo que les permite estar preparadas para licitar a futuros contratos en el mismo CERN o en otros centros, en otros institutos de investigación europeas. Y además permite, como antes he dicho, transferir tecnologías españolas adquiridas o desarrolladas gracias al CERN hacia otros sectores, a otros sectores industriales como el aeronáutico o el espacial, las ciencias de la salud o la energía, incrementando, por tanto, las capacidades de nuestro país en mercados de alta tecnología. Y, por último, y no menos importante, la participación en el CERN está contribuyendo al desarrollo de un sector de empresas tecnológicas altamente cualificadas que vamos ya conociendo como industria de la ciencia, que se caracteriza por aportar productos de alto valor añadido a la competitividad global de la economía española. Bueno, yo termino aquí, les agradezco su atención, termino mi intervención introductoria. Les deseo un seminario muy provechoso y les dejo en manos de Isabel Béjar, que tiene un currículum impresionante, licenciada en Ciencias Físicas, MBA por no sé cuántos sitios, de verdad, tiene un currículum importante, muy, muy destacable, y es coordinadora técnica del High Luminosity Large Hadron Collider. Bueno, yo creo que ya lo dirá mejor que yo, pero está encargada de un proyecto del que espero que nos hable ya, cuando quieras, Isabel. Muchas gracias. Creo que me falta algo tecnológico. Entonces, ante todo, muchas gracias por estar aquí y por no estar cenando en vez de estar estar escuchando a Méndez de estar cenando, y espero que les haga pasar un momento entretenido. No sé si entretenido, pero que al menos cuando salgan de aquí digan, he aprendido algo. Cuando me dijeron que tenía que hablar hoy aquí, me dijeron que el tema principal, el mensaje que tenía que pasar, era que cuando se hablaba de ciencia, no se hablaba de gastar dinero, sino de invertir dinero. Y la gente tenía que pensar, responder esa pregunta de, ¿por qué gastar dinero en ciencia? Y decirles, no es gastar dinero, es invertir dinero en ciencia. Así que espero que después de esta conferencia al menos les haya convencido que la palabra, el verbo justo es invertir. Quería antes de todo también decirles que si se han perdido las conferencias iniciales de este ciclo, no se pierdan las dos últimas. Porque las dos últimas, la próxima en el mes de octubre, hablará de los aceleradores, hablará de estas grandes máquinas que construimos para descubrir esta ciencia tan pequeña. Y la última la hará nuestro director general, Rolf Hoyer, y hablará del modelo estándar y del más allá. Y del más allá no es el cielo, sino es el más allá de la ciencia de partículas. Así que, aunque yo no les guste, vengan a ver las otras. Entonces, cuando se decidió qué título poner, debatieron mucho y al final me pusieron el círculo virtuoso de la ciencia y la innovación. Y para empezar, no quiero ponerles un caso de física de partículas. Quiero que hacerles pensar dónde está la ciencia. Porque mucha gente me dice, pero si la física es esa cosa rarísima que me enseñaron cuando estaba haciendo el bachillerato y que no entendí nada y que estaba esperando acabar el bachillerato para no verla más. Pero la física la veis todos los días, pero la gente no la ve. No ve que tiene física cuántica al lado suyo. Estoy seguro, si la gente pregunta, ¿vosotros tenéis algún equipo que funciona con leyes de física cuántica en vuestra casa? Me miraréis diciendo, no creo. Y os voy a empezar así, explicándoos qué es cómo se pasa de ese concepto físico al producto y que realmente tenéis física cuántica en vuestras casas y os ilumina la vida. Hablemos de un hombre que es muy antiguo, el señor Henry Joseph Rond. En 1907 escribió entusiasta a un periódico de la época, un periódico científico, una revista científica, diciendo, he visto algo increíble. He puesto un pelo de gato, he puesto un cristal, he puesto electricidad y se ha iluminado. Tenía 26 años. Veréis qué es lo que realmente había visto. Muchos años más tarde, casi 20 años más tarde, un ruso, sin formación científica, pero uno de los grandes físicos sin estudiar física rusos de aquella época, se dijo que
Ese tipo de observación tenía que saber de dónde venía. Porque todo el mundo pensaba que era un efecto térmico. Y él dijo, no, voy a experimentar. Voy a hacer algo para saber si realmente es un efecto térmico como el de las bombillas, si nos hacemos. Dijo, no, es un efecto frío. Aquí hay algo diferente. Esto es un efecto que viene ¿de qué? De la mecánica cuántica. Lo que es más, patentó su idea, patentó una parte de ese experimento en 1929. Realmente ese fue nuestro primer LED. Tenía, por cierto, 26 años, para que la gente piense que la ciencia, aunque uno sea muy joven, puede hacer ciencia magnífica. 1961, primer LED de infrarrojos. 1962, primer LED de luz visible. 1994, el LED azul, que es lo que nosotros conocemos como Blu-ray. Y solamente ahora, los LEDs están en todas nuestras casas. ¿Cuántos años han pasado? De 1907 hasta hoy, más de 100 años. Desde esa primera observación, a entender cuál era el concepto físico que había detrás, a poder conseguir empezar su industrialización, a conseguir realmente hacer algo que nos ha cambiado radicalmente la vida. Eso actualmente se prevé que dentro de unos pocos años llegará a un mercado de 42.700 millones de dólares. Me gusta ponerlo antes justo de la importancia de la física en la economía europea. Y para responder a esa primera pregunta que me hicieron, cuando hables, diles que invierten. Si pensamos en la inversión que hubo detrás del LED, efectivamente hubo mucha, mucha ciencia que hubo detrás y mucho desarrollo tecnológico que hubo detrás. Pero también se abrieron las fronteras de cosas que, si no hubiera habido alguien observador, si no hubiera habido alguien tenaz, si no hubiera habido esa persecución al principio, porque al principio simplemente era la curiosidad. He visto luz en un cristal cuando he pasado electricidad. He visto esto y estoy segura que no es un efecto térmico, esto es física cuántica. Fue esa curiosidad la que impulsó algo que hoy día nos cambia la vida. La física realmente está en todas partes. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y también está en nuestra industria y es el motor de nuestras industrias. La European Physics Society pidió un informe oficial, ahí está el link por si quieren verlo después. Hay una parte resumida y una parte larga, así que incluso para los que no tienen insomnio y solo pueden leer 6 páginas, es suficiente. Hay un resumen muy, muy sucinto que explica por qué y cómo la física está mejorando la industria europea y nos hace competitivos. Y ese estudio está bien hecho. Está bien hecho y además está hecho por economistas, no por físicos, para que no nos digan que hemos puesto lo que a nosotros nos interesaba y no lo que no nos interesaba. O sea, está hecho por un instituto neutro, europeo, bien establecido, y que para decidir qué es lo que era la industria de la física y no la industria de la física, cogió y analizó todos los códigos internacionales que se utilizan para clasificar las industrias. De los 700 existentes, identificó 77, donde consideraron que para trabajar en esa industria o había que tener un desarrollo, digamos, la física tenía que ser el core business, la parte importante, o la parte de experiencia en conocimientos de física eran importantes. Y este es el mapa, que cada uno piense exactamente qué países van mejor y qué países van peor. Eso es, son los países y el porcentaje de PIB que viene de industria de la física. Habla solo. Este es el volumen de negocio. Y la parte importante, yo creo que no viene de esta. Viene de esta. Cuando hay un trabajo, hay una empresa que trabaja en física, basada en que la física es una parte importante para que se desarrolle, el valor añadido de cada empleado es, en algunos casos, prácticamente el doble que en la construcción o en la venta. Es verdad que para que se construya esa industria en la física, el país y las propias industrias han tenido que invertir ¿en qué? En educación, de forma sostenida. Han tenido que fomentar esas mismas industrias que son en principio más débiles porque están buscando algo puntero que posiblemente no existía. Pero una vez que están adelante, una vez que funcionan, son las que realmente dan mayor valor añadido. Bueno, ha pasado para adelante, aunque no lo parezca. Este otro mapa es también del informe y de lo que habla es del porcentaje de empleados. ¿Por qué? Porque es diferente del mapa anterior. Porque elimina ciertos países. Por ejemplo, el país donde se ve una influencia más fuerte es
en países con una importancia bancaria importante. Por ejemplo, en Suiza. ¿Por qué aparece Suiza mucho más negra? Porque el momento que quitas la influencia de los bancos, ves la importancia de la industria de la física para producir empleo. Y de nuevo, si vemos el mapa, podemos ver también cuáles son los países que han resistido mejor a la crisis. Porque, ¿qué es lo que pasa? Esas industrias que están basadas en la física, también son las industrias que mejor resisten a la crisis. Tal vez porque son las más innovadoras, las que se adaptan mejor a los cambios. Y, por tanto, son las que mantienen más fácilmente el empleo. Si de ese resumen que ya existe del informe sobre la influencia de la física en la industria de toda Europa, lo queremos hacer solamente en una frase, yo creo que este es el resumen. Se estima que las industrias basadas en las ciencias físicas generan un 14% de la economía europea, tienen 15 millones de empleos anuales y el 13% de empleo que se genera en Europa. ¿Invertiría usted en física? ¿O piensa que gasta todavía dinero en física? Última slide de economía antes de pasar a la física y el retorno en física. Este es el mapa que muestra el gasto en I+D en Europa en un periodo de 7 años. Hay que pensar también en otra cosa. Las inversiones son a largo plazo. No hay nada más peligroso que la inversión a corto plazo. Todos los países que llevan decenas de años invirtiendo en física, y cuando hablo en física, no solamente es en física de partículas, hablo en todos los campos de la física. Pero estoy segura que si ponemos los países que han invertido también en ciencias biológicas, encontraríamos exactamente el mismo tipo de mapa y el mismo tipo de crecimiento fuerte de valor añadido dentro de las empresas. Pero tiene un truco. Esos valores no son solamente la inversión en I+D de los países, como países, sino también el de las industrias en ciencia. Y hay países como Alemania, ahí no aparece Suiza, pero el Suiza está alrededor del 3%. Hay más de la mitad de la inversión en investigación y desarrollo que está hecho por las propias industrias. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas industrias son industrias que llevan muchos años trabajando en ciencia y que saben cuál es el retorno que van a recibir. Y, por tanto, invierten y vuelven a invertir y siguen invirtiendo. Es el caso típico de Alemania y de Suiza en ese mapa. Con lo que no podemos que pensar solamente que es porque no hay inversión suficiente de los gobiernos. En algunos casos, si ahí hay un problema, es porque no hay ese retorno de inversión, esa inversión de nuevo de la industria. Y es algo en lo que tenemos que trabajar. Porque, de nuevo, no se crea de un día para otro. Hay que pensar que invertir en ciencia es como plantar olivos. Te pueden llegar a dar olivas incluso cuando tienen 100 años, pero hay que esperar. Y que además, para tener una industria de la ciencia que funcione, hay que pensar siempre en ese largo término. Pensad en ese hombre que hace más de 100 años observaba con su pelo de gato y su cristal, con su electricidad, si alguna vez podría haber imaginado que lo que estaba viendo en ese momento iba a revolucionar completamente nuestras vidas. Yo creo que no, pero lo hizo. Hay un componente mágico siempre en la investigación, y es el de los centros de investigación de gran talla. España invierte muchísimo dinero en las grandes infraestructuras. Yo creo que invierte mucho dinero en las grandes infraestructuras porque cree que son capaces de crear ese círculo virtuoso, que es capaz de hacer que realmente la industria se una al carro, que sea capaz de ver el valor de la ciencia y de la inversión en ciencia. Y por eso, ciertos países, entre ellos España, pero no hay muchos, hay al menos 21 que están contribuyendo en el CERN y prácticamente todos ellos también contribuyen a la European Space Agency, invierten esas en grandes infraestructuras porque creen que pueden crear ese círculo, que pueden impulsar para que comience. ¿Cómo lo hacen? Con 4 instrumentos mágicos, con 4 ingredientes. ¿Qué es lo que hace la ESA o el CERN o todos los que Elisa Robles ha enumerado hace un momento? Algunos de ellos, podemos decir, tenemos retornos directos. El primer ingrediente es ese. Ser capaz de demostrar al público, demostrar a la gente que está contribuyendo para que estemos funcionando,
que somos capaces de dar retornos dentro de muchos años, saber cosas magníficas que nadie sabía, descubrir cosas que la gente todavía se preguntaba hace siglos, pero también somos capaces de darles spin-offs, cosas que inmediatamente van a poder ver. Cuando uno piensa en el CERN, todo el mundo habla el web. Retornos industriales. Todas estas grandes infraestructuras tienen una masa crítica, una cantidad suficiente de ingenieros, de físicos, de tecnólogos, de todas las características y de todos los, con todos los bagajes, que son capaces de no solamente pasar contratos, sino además ayudar a todas esas empresas a pasar ese abismo que hay muchas veces entre la idea, entre ese he visto una luz, a de repente obtener un LED. El capital humano. Si hay algo importante, y por ejemplo en el CERN lo consideramos algo vital, es formar las nuevas generaciones. Y formarlas en un ambiente diferente, un ambiente multicultural, un ambiente donde no hay fronteras, donde la gente puede trabajar junta, donde los recursos no son infinitos, pero se ven de otra manera. ¿Por qué? Porque se mantienen de una forma bastante estable, porque hay 21 países en nuestro caso, en otros casos 15, en otros casos 16, que están invirtiendo en estos centros porque sí, creen que invertir a largo plazo vale la pena. Y entonces esos jóvenes que se ven allá, de una forma u otra, de repente ven que todo es posible y que hay que esforzarse y que hay que trabajar y que no hay un problema porque tengas que colaborar con alguien de otra nacionalidad. Y se abren mucho más. Y porque se inspira. Yo siempre hago el ejemplo de que lo que me hizo ser científico realmente fue las biografías de grandes científicos que leí de pequeña. Fleming, Curie, te inspiran. Y eso es también lo que queremos hacer en los centros de investigación. Hacer pensar las fronteras que no tenemos que tener miedo a descubrir nuevas cosas. Que realmente se puedan descubrir cosas que para ahora nos parecen misterios. Y que eso es posible. Pero como hablar es muy fácil y es mucho más difícil demostrar que lo que se dice realmente tiene un solid ground, algo real, os voy a poner un montón de ejemplos. Ejemplos de esas cuatro cosas. De retornos directos, de retornos con la industria, de transmisión de conocimiento y de creación de nuevas generaciones de científicos y de tecnólogos. Y finalmente, de inspiración. De gente que consideramos que han demostrado que los sueños no son siempre sueños. Hacer transferencia de tecnología en un sitio como el CERN no es evidente. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos hace casi 60 años para ser un sitio donde todo lo que descubramos sea de dominio público. Con lo que es muy difícil decidir qué es lo que se puede patentar y lo que no se puede patentar. Por una simple razón, que patentar de una forma u otra es no dárselo al público. Al mismo tiempo, si hay ciertas cosas que no patentas, puede ser que otros lo patenten por ti y entonces evitar que el público pueda disfrutar de los retornos. Así que en el CERN hemos trabajado mucho para intentar pensar siempre cuál es el buen método y a pesar de que se nos haya dicho muchas veces por qué necesitáis pagar un euro por servidor de web o seríais millonarios y la ciencia ahora mismo no tendría que poner ni un duro, yo sinceramente creo que nunca se habría expandido de la forma que se expandió si hubiera habido un precio. Y además es el tipo de retorno que era claro, era ayudar a compartir, porque finalmente el web fue nada más que descubrir cuál era el método más fácil para transmitir información entre físicos que querían compartir información sobre lo que estaban descubriendo y en lo que estaban trabajando. Pero para otras cosas hemos hecho patentes. Muchas de las patentes que hemos hecho, sobre todo ahora mismo veréis que es lo que se llama OpenIP. O sea, es sobre todo para asegurarse que nadie puede mal utilizar la tecnología que hemos descubierto. Es decir, que no la puede cerrar a los demás. La mayor parte de los retornos que hacemos se originan ¿por qué? Por nuestro dominio de competencia, es decir, los aceleradores, los detectores y las redes de transmisión de información. A pesar de eso, si uno mira la cartera de tecnologías que vamos distribuyendo, los picos no están allá. Si se ve muy pequeñito,
Pero ese pico fundamental está en medical physics, en física médica. Y quienes vinieron a la presentación de María José Borges en julio, creo que vieron un poco de lo que se trataba. Con lo que hay veces que incluso nuestro retorno no es en lo que parece obvio, no es precisamente en tecnología de aceleradores ni en detectores, sino en cómo utilizar esos aceleradores y esos detectores a ramas como, por ejemplo, la de medicina. Como os decía, no es un trabajo fácil porque hay que realmente pensar cómo se puede proteger abriendo. Así que nosotros tenemos un portafolio de IP que se puede transferir, pero la mayor parte de lo que transferimos no está en ese portafolio. Simplemente porque lo único que aparece allá es lo que queremos proteger para evitar, como decía, que otros lo patenten. Esto simplemente es para que veáis todas las tecnologías diferentes y las aplicaciones que existen. Como decía, a pesar de que cuando la gente habla de nosotros piensa sobre todo pues, en imanes superconductores, en energía, en web, donde tenemos más casos de éxito es en tecnologías médicas. Y de algunas de ellas yo creo que estamos extremadamente orgullosos. Estamos orgullosos en la parte de Particles for Cancer Therapy, y lo veréis el ejemplo que tiene de los centros de tratamiento de cáncer que realmente han surgido gracias a los estudios que se hicieron en el CERN para facilitar la creación de centros de tratamiento de cáncer. La parte de imaginería medical, o sea, de hacer imágenes y de todo. Normalmente la gente conoce más la tomografía, pero no solamente se limita a eso. Y la parte de GRID, que es lo que vosotros ahora mismo conocéis como cloud, aunque originalmente la idea vino del GRID, y que también se utiliza para, no solamente para ciencia, de física, sino se utiliza muchísimo para médica y para tratamiento de cáncer. Esto es para que penséis en lo que es la drone therapy. Cuando mi abuela estaba enferma de cáncer, le trataron con una bomba de cobalto. ¿Qué es lo que pasa cuando tratas con una bomba de cobalto? Que afectas a todo el cuerpo. Cuando lo haces con carbono o con protones, donde pones la dosis es donde hay el cáncer. Cuando yo llegué al CERN, uno de mis compañeros de oficina trabajaba en el PIMS. Me estoy hasta emocionando. Y lo que hacía este chico era diseñar los imanes futuros de lo que después pasó a ser el Tera. Y Tera después ha pasado a ser el Knau, que ya funciona, y dentro de poco tendremos MetaOstron, que funcionará en Austria. ¿Cuál fue la idea de la gente en el CERN? Nosotros sabemos cómo hacer aceleradores. Y cuando hablamos con los médicos, la mayor parte de ellos tienen dificultades a pensar cómo podemos hacer un acelerador que tenga pues, iones de carbono o protones, aunque sepamos que realmente funciona mucho mejor. Porque es muy difícil. No tenemos un equipo suficientemente grande como para diseñar un acelerador de ese estilo. Así que hubo mucha gente en el CERN que buscó recursos de todas partes para poder hacer un estudio que fuera algo así como un template, o sea, un ejemplo que cualquier persona de cualquier país europeo pudiera coger, copiar y prácticamente hacerse como las instrucciones del Lego. Es decir, si quieres hacerte un acelerador en tu casa, sigue estas instrucciones y tendrás un acelerador de protones en tu casa para tratamiento medical. Eso fue la idea y eso fue lo que se consiguió. Lógicamente, después de ahí, la Fundación Tera trabajaron como locos, buscaron recursos de todas partes para conseguir incluso hacer los planos. Y después se consiguieron dos centros que ahora mismo están y van a estar tratando pacientes. Y aquí están unas imágenes del Knau. Como me pongo muy sentimental cuando hablo de este tipo de cosas, porque lo considero que es uno de los retornos más bonitos que tengo, voy a poner un retorno completamente diferente que la gente le sorprende. En los aceleradores, una de las tecnologías más complicadas es la tecnología de vacío. Porque para que podamos tener partículas circulando, tiene que haber un vacío prácticamente perfecto para que no interaccionen con otras partículas. Así que en el CERN conseguimos el mejor atrapamoscas del mundo. Lo llamamos así en forma divertida porque lo que hace es atrapar realmente átomos que están en el acelerador para que realmente consigamos un vacío perfecto. Si uno mira un panel solar ahora mismo, nunca se puede imaginar que realmente la tecnología de ultravacío que se utilizó para hacer el ultravacío en el CERN,
ahora mismo se utiliza en los mejores paneles solares que existen. Porque el vacío es el mejor aislante. Y eso hace cambiar prácticamente un factor multiplicador de 3 en la eficiencia de los paneles solares. Pero como os decía, si tenemos que pelear retornos, y he evitado las slides en las presentaciones en las que siempre se habla del web, porque parece que lo único que tengamos es el web, también se han hecho grandes avances en electrónica. En electrónica que además normalmente es capaz de resistir la radiación, de medir radiación. Y cosas que a veces no solamente es el esfuerzo del CERN, sino que el CERN ha sido el motor de ese círculo. ¿Os acordáis? Empecé la presentación diciendo los países invierten en grandes centros de investigación porque saben que son capaces de dar ese primer impulso. De dar ese primer impulso que hace que otras universidades se unan, que industrias que nunca pensaban competir se abran esos campos. En el caso de MediPix, que es este detector, fue lo mismo. El CERN tuvo un rol importante, pero hasta un cierto punto. Fue capaz de unir a otras 20 universidades con conocimientos diferentes para desarrollar un nuevo detector que ahora mismo se aplica en todas partes. Las pasaré rápido. Rayos X, mucho más detector de rayos X que se utiliza en industria y en medicina para hacer análisis de materiales, para hacer monitoring de radiación en el espacio, en investigación de luz sincrotrón, en educación y, lógicamente, para lo que fue creado y ideado, en ingeniería medical. Creo que ahí lo más importante fue eso, el rol del CERN en empujar un montón de universidades a ponerse juntas y decir, ¿qué es lo que podemos desarrollar? ¿Cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo ponemos nuestras competencias juntas? Y después crear esa dinámica positiva de reutilización. Esto no solamente sirve para lo que lo hemos creado. Esto también se puede utilizar aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y eso solo es posible cuando pones a mucha gente junta, mucha gente brillante, que tiene ganas de conseguir nuevas cosas. Voy a pasar rápido a esto. Cuando se habla de transmisión de tecnología, como os decía, hay siempre el dilema de cómo conseguir hacerlo. Nosotros hablamos siempre de parte de open software. Y en el CERN, además de lo que ya se conoce, hemos contribuido también con open software muy particular, de lo que me imagino que ninguno de vosotros os habéis imaginado. Bueno, además de Root, que se utiliza en finanzas, en el espacial, en telecomunicaciones y en el automotivo, cuando realmente servía para hacer sobre todo simulaciones de Monte Carlo, yo creo que la más exótica de todas es la que va a venir ahora, que es Invenio. Invenio sirve a bibliotecas. Hay bibliotecas de todo el mundo que tienen un software que se creó en el CERN para resolver ciertos problemas y que ahora mismo incluso sirve en todo el mundo para organizar hasta conferencias. ¿Relacionado con la física? De una forma u otra, sí. Porque es para gestionar el conocimiento. Invenio empezó sobre todo para poder ser capaz de encontrar artículos rápidamente de otras personas que estaban publicando en muchos sitios, para gestionar la biblioteca, para organizar conferencias, para transmitir información. Pero es otro ejemplo de cómo cosas que no te puedes imaginar que están relacionadas con la ciencia realmente vinieron de eso, de la ciencia. Una de las que considero extremadamente bonita, además porque viene de un español, es la CERN Open Hardware License. Fue una idea muy similar a la del Open Software, pero en hardware. ¿Por qué es extremadamente bonita? Porque consiste en hacer hardware libre, que el diseño de hardware pueda ser de nuevo utilizado, construido, desarrollado de forma común. La misma idea que existe en el Open Software. Y que fue impulsada en el CERN, pero que no solamente existe en el CERN, en la que hay empresas españolas que han contribuido enormemente y que de una forma u otra se han desarrollado gracias a que hubo esta iniciativa de Open Hardware. Este es el caso de esta empresa española, Seven Solutions.
En lo que es política de IP, de parte de patentes, el CERN ni siquiera trabajó solo. Entonces, no es que el CERN sea el único y el impulsor de todo, al contrario. Estamos muy contentos de poder utilizar las grandes iniciativas que aparecen en otros laboratorios, incluso de hacer, pues eso, de hacerles publicidad y conseguir, gracias a nuestras redes muy grandes de universidades que trabajan con nosotros, para que seamos un puente, ese pasadizo. Eso que hace que la información que nos llega de otros pueda llegar a los que no lo conocían. Y al mismo tiempo, empezar de nuevo ese círculo, esa circulación de información, que no haya fronteras. Entonces, trabajo con la Universidad de Glasgow para intentar pensar cuál era la mejor forma, de nuevo, de transmitir nuestras patentes. Y se consiguió. Y ahora yo creo que hemos conseguido tener un portafolio que al menos es mucho más dinámico, mucho más claro, mucho más accesible a todo el mundo. Cuando se habla también de esos otros spin-offs directos que hemos tenido, hay algunos que son difíciles de clasificar. Son difíciles de clasificar porque, por un lado, dirías que es transferencia de conocimiento y creación, ese tercer componente que había dicho, que era el de crear las nuevas generaciones de físicos, de ingenieros, pero que son mixtos. ¿Por qué? Porque no son en el campo realmente de la física. Hay el programa Enlight, fue durante 12 años una colaboración que impulsó colaboraciones en el campo de la medicina. Realmente fue capaz de poner juntos a físicos, a ingenieros, a médicos, a informáticos, en muchos diferentes programas, aquí hay unos cuantos, en los que se creaban desde cómo comunicar información, cómo hacer planning de tratamiento médico, cómo mejorar hardware y software de nuevo para imagen medical, con lo que no podría decir que es formación, porque no es en física. Pero de nuevo, servimos como plataforma para poner juntas las personas que de otra forma no se habrían puesto juntas. Retornos industriales. Cuando yo llegué al CERN, que hace muchos años, había muy poquitos españoles y había muy poquitas industrias españolas también. Fue antes de regados, fue antes de la construcción del LHC. Actualmente ha habido más de 130 empresas españolas. Y como Lisa ha comentado, cada vez hay más y cada vez hay más tecnológicas. Y en algunos de los casos yo creo que hemos ayudado a que empresas que habrían tenido miedo de presentarse a proyectos con otro tipo de instituciones, porque son más difíciles, tienen más abogados que nosotros. Nosotros siempre hemos querido acompañar a las industrias que han trabajado. Y si había un problema técnico, nunca hemos tenido ningún tipo de problema de enviar nuestros técnicos, nuestros ingenieros, y tratar de encontrar una solución común al problema. Hay un estudio que es muy antiguo, que viene prácticamente del 2001, que hizo un análisis y que dio los porcentajes de empresas que nos dijeron: gracias a haber trabajado con vosotros, hemos abierto mercado, nos hemos internacionalizado, hemos ganado más dinero, hemos abierto líneas nuevas de tecnología. Pero en algunos casos, este tipo de informe solo habla del retorno directo de dinero. Hay retornos, como hemos dicho, tardan muchos más años. ¿Por qué? Porque simplemente el haber abierto, cuando se hizo el informe, las personas habían prácticamente trabajado hacía 2 años y les preguntabas: ¿qué es lo que has obtenido? Creo que sería muy interesante hacerlo de nuevo con las mismas empresas. Decirle: ahora han pasado 20 años más desde el primer contrato. Quiero saber si realmente lo que respondiste después de 2 años de haber trabajado con nosotros, ¿lo mantienes o ha cambiado? Y por varias giras que he hecho por España trabajando y impulsando que las industrias trabajen con nosotros, cada vez que contacté una empresa que trabajó con nosotros en esa época, vinieron de forma inmediata a hablar del CERN y de lo que les aportó, de lo que aprendieron, de la experiencia que fue para ellos. Así que es una empresa, habla bien de ti. Y sabiendo que en el CERN, además, los contratos los pasamos por precios muy bajos, es que realmente les dimos algo más que simplemente un contrato. Además, los que se benefician más son empresas pequeñas. Nosotros vamos con infinidad de empresas realmente pequeñísimas, con 5, 15, 30, 50 empleados. Y son con las que más da gusto trabajar, además, porque son las que están abiertas a crear nuevas líneas y a desarrollar tecnologías y que después
Si miras cuánta es su inversión en I+D, imagínate, más que las alemanas. Principalmente trabajamos con industrias que están relacionadas con nuestras tecnologías, es decir, con aceleradores, con detectores y con computación. Pero no nos limitamos a eso. En Zaragoza, quien habló de nosotros fue Time Baser, que es un constructor de puentes grúas. Y estuvieron contentísimos de haber trabajado con nosotros y les abrió. Ellos ya son un líder mundial y a pesar de eso, consideraron que les abrieron una parte del mercado al que no habrían nunca mirado si no hubieran trabajado con nosotros. Ingeniería civil, cooling and ventilation, ventilación, automatización. En todos ellos, a pesar de que no son campos de la física, hemos intentado ayudarlos a todos. Intentar que entiendan que ellos mismos invertir en I+D dentro de sus propios dominios les va a dar un retorno también monetario. Que es la lista tremenda de campos propios a los aceleradores y a los detectores. Y aquí muchas de las imágenes, no todas, pero muchas son construcciones españolas. No he podido poner todas, pero para ilustraros que hay objetos como los imanes, tanto imanes permanentes como las imanes convencionales, como imanes superconductores, Antec, es una empresa española, como los nuevos superconductores, nuevos imanes superconductores, donde por ejemplo CIEMAT está haciendo un trabajo muy importante, como en técnicas de vacío, no encontré el logo, pero hay una empresa valenciana que está trabajando mucho con nosotros actualmente, como en Criogenia, donde ya hemos hablado de Duro Felguera, que ha trabajado para nosotros en toda la parte de líneas criogénicas y depósitos de hielo, en radiofrecuencia, donde tenemos varias empresas en Andalucía, como en radiación ionizante, y tenemos industrias en Madrid, como tecnología de precisión, donde me vais a pillar allá, no me acuerdo de dónde es la empresa, en defectores, donde está Elite Energy, que es una empresa que está en Madrid y en el País Vasco, como ahora a las tecnologías convencionales. Muchas de esas empresas, cuando empezaron a trabajar con nosotros, eran pequeñísimas. Otras eran ya grandes, pero todas salieron aprendiendo algo. Y eso es lo que hace, si estuviera aquí delante de vosotros una persona que era de la European Space Agency, os diría lo mismo que estoy diciendo yo. Nuestro rol como grandes centros de investigación es ese, el no simplemente de pasar contratos, sino también intentar que las empresas que trabajen con nosotros salgan también con ganas de seguir investigando, de seguir invirtiendo en desarrollo y de crear cosas nuevas. Como os decía, incluso en cosas que no son puramente aceleradores y que son mucho más, llamémosle convencionales, hay empresas españolas que han aprendido y han trabajado muchísimo. Allí está DMP, en refrigeración no tengo el logo, pero también una empresa de Barcelona. En transporte e instalación hubo países del País Vasco y de Barcelona. En automatización industrial, que era GTD, está en Barcelona. Esto es otro ejemplo de GTD. En ingeniería eléctrica, que está, siempre me equivoco en su nombre, como me vean ellos, COMSEMTA. Aquí está, para ver otra cosa concreta. En ingeniería eléctrica, donde tenemos más de 10, con lo que ahí no era difícil poner. En redes informáticas, donde además hay muchas contribuciones de universidades. En robots, en metrología, incluso en la oficina técnica, en lo que es todo diseño industrial, no solamente de ingeniería civil, sino también de instalaciones, con algunos de los logos. En ingeniería civil, donde todo el mundo, cuando se habla de ingeniería civil, la gente, a nosotros nos gusta siempre poner una anécdota de que nosotros como científicos también hemos contribuido a la ingeniería civil. ¿Pensáis que es verdad o no? Os veo muy serios. ¿Sí o no? ¿Creéis que hemos contribuido a la ingeniería civil? Bueno, pues cuando estábamos construyendo el LEP, que era el acelerador que teníamos antes del LHC, cuando se estaban construyendo los pozos, tuvimos un gran problema. Y es que había ríos subterráneos, había infiltraciones de agua que eran realmente ríos enteros. Y los equipos científicos que estaban al lado dijeron, ¿por qué no hiláis el suelo? Así que montaron todo un sistema para poner nitrógeno líquido dentro del pozo, congelar el agua y así poder seguir la excavación. Ese método es de los años 80. Se empezó en el CERN y ahora se utiliza en todo el mundo.
El capital humano. Como os he dicho, creemos que una parte de ese círculo que se puede crear viene de la gente. Yo creo que es la parte más importante, porque la dinámica viene de las personas que creen que se pueden hacer más cosas. Así que en el CERT tenemos una paleta increíble de programas para jóvenes, para profesores, para investigadores. Y si veis las curvas, en estos últimos 10 años no ha hecho más que crecer de forma exponencial. Por una parte porque tenemos más peticiones y por otra parte porque realmente creemos que esa es la verdadera forma de transferir la tecnología. Por eso ya no tenemos TT, Transfer Technology, ahora tenemos KTT, Knowledge and Transfer Technology. Y como os he comentado, no solamente limitada a los jóvenes científicos, sino también a los profesores. Muchas veces la gente se olvida la labor que tienen los profesores en nosotros. Un buen profesor de física inspira a tantos niños, incluso los biólogos, pero a reflexionar y pensar en la ciencia como algo que es fácil, como algo que es bonito, como algo que es simplemente se continúa a ser curioso. Así que tenemos un programa que, como habéis visto, solo ha hecho que crecer y crecer y crecer para formar también a esos profesores que van a inspirar a los alumnos y hacerles ver cosas y hacerles ser curiosos y que respondan a las preguntas que vienen de su curiosidad. También, lógicamente, hemos preparado muchísimo material que los profesores se pueden llevar a sus colegios y que pueden ser la base para sus clases. Esto simplemente es para ver que el programa, además, no está cerrado a los 21 países. Está realmente abierto a todos los países del mundo. Y ahí se puede ver el mapa, que es más grande aún, que el que veréis después, que es el de los usuarios. Realmente llegamos a más profesores que incluso científicos que tenemos. Queremos realmente formar a profesores para que después haya un momento en que haya un científico. Que sea de materiales, que sea biólogo, no nos importa. Pero queremos que formar a esos que son los que están en contacto con nuestros hijos. De estudiantes de verano, donde de nuevo queremos dar esa oportunidad a gente de todas las nacionalidades y no solamente de los que están con nosotros. Y, lógicamente, a todos nuestros usuarios, científicos que vienen de todo el mundo y que utilizan nuestras infraestructuras para hacer ciencia. También el número de visitantes ha aumentado. Es muy duro para nosotros, porque tampoco somos muchos. Y cada vez que hay una visita, hay alguien que tiene que explicar lo que estamos haciendo. Pero a pesar de eso, todos sacamos un momento de nuestro tiempo no libre, pero que nos lo inventamos, para poder guiar a gente y poder enseñarles lo que hacemos. Porque solamente explicándoles lo que os estoy explicando a vosotros, pueden pasar de gasto a inversión. De científicos que están en su laboratorio haciendo no se sabe qué, a gente que es curiosa, que su trabajo algún día pasará de una simple observación a algo que me cambiará la vida. Inspirando. Al principio solamente había esta slide. La poníamos en todas partes. Eran nuestros primeros dos premios Nobel más importantes de los últimos años, que era Carlos Rubia y Sharpack. Los dos hicieron descubrimientos magníficos y estamos orgullosísimos de ellos. Y lo que es más, yo creo que han inspirado generaciones y generaciones de físicos. Pero si tengo que poner inspiradores, es verdad, también voy a poner a Higgs, y a nuestro director general, y a nuestro director científico, y a Engler. Pero si sigo pensando en inspirar, voy a poner a nuestros jóvenes. Pongo a nuestros jóvenes porque con el dinero que ganamos del premio Príncipe de Asturias, la mitad fue para dar becas a chicos que fueron al ICHEP, a la Conferencia Mayor de Física que se hizo este año en Valencia. Y con la otra mitad financiamos un concurso para niños en España, a los cuales les preguntamos que hablaran de ciencia. Había varios temas posibles, dijimos, decirnos por qué queréis ser científicos, decirnos por qué la ciencia es el motor de la humanidad, hablarnos de ciencia. Y creo que con eso hemos inspirado mucha más gente incluso que con los premios Nobel. Aunque se vea muy pequeño, este color así muy oscuro, que es España, significa 108.000 visitas. Bueno, pues ese es el tope. Las otras 120.000 visitas vienen de todos esos otros países que tienen colores más claros. Es decir, que esos niños españoles que concursaron han inspirado
a más de 200.000 personas de todo el mundo con sus magníficos relatos, con sus dibujos y con sus vídeos, diciéndoles desde su tierna edad de 7, 8, 10, 12 años por qué ellos consideraban que era magnífico invertir en ciencia, qué es lo que la ciencia les había aportado, en algunos casos por qué querían ser científicos. Y si tenéis un momento libre, id a CERNLAND, concurso, y vedlos. Porque si alguno todavía se está preguntando qué es el mecanismo de Higgs, Sofía, de 7 años, de Oviedo, lo explica de forma maravillosa. Kiyakori, de León, que explica qué es lo que significa ser científico, creo que emocionó a todos los del jurado que la leímos. Porque Ana hizo un vídeo de 3 minutos, de 24 horas de física, que te explica dónde está la física en tu vida. Porque todos estamos todavía emocionados viendo nuestros velcros de los zapatos y pensando en la historia de Rocío y de cómo entraba dentro del mundo submolecular para llegar a ver los quarks. Y también estamos todos inspirados y nos reímos de la historia de Pedro, en la cual se decía que él era un pringado, estaba hablando de unas partículas de que todavía no hemos encontrado, porque todo el mundo estaba viendo a Higgs y no le miraban a él. Yo creo que hizo reír a todos los científicos también, no solamente del jurado, sino del público. Y mucha gente sueña viendo también el dibujo de Ana, que piensa en cómo la ciencia la veo en el futuro y piensa en el viaje espacial de ella y su padre viendo la Tierra desde el cielo. Y cada uno de esos niños han inspirado a personas de todo el planeta, incluso más de los nuestros profesores. Y creo que también ese es uno de nuestros roles. Hacer pensar y reflexionar a todos si realmente la ciencia es interesante. Y no solamente en el web. También estos niños inspiraron a políticos. Algunos de ellos, incluso, que abrieron sus casas. En este caso es el Ayuntamiento de Palencia, en esa esquina de allá, para decirles felicidades. Porque habéis sido finalistas en el concurso. Y porque leer vuestros cuentos, a leer vuestros dibujos, ha emocionado incluso a los alcaldes. También inspiramos pensando y haciendo y convenciendo a la gente que hay muchas cosas todavía por delante nuestro, porque todavía las hay. Esta es la slide que presentó a nuestro director general en el último ICHEP. Y la presentó para deciros, si todo el mundo piensa que porque hemos descubierto el Higgs, ahí hemos acabado, os equivocáis. Y todos esos temas que hay allí son nuestras inspiraciones, cosas en las que trabajamos, porque en el CERN, aunque no lo parezca, hacemos mucho, mucho, mucho más que el Higgs. Y como soy el coordinador técnico del proyecto, que ahora mismo es el faro del CERN y que se va a hacer entre ahora y el 2025 y que es el que esperamos a partir del 2025 nos abra de nuevo nueva física, tengo que poner esta slide, si no me hago propaganda a mí misma, ¿qué me voy a hacer? No tengo ya abuelos. Entonces, High Luminosity es el futuro, el primer futuro, porque yo siempre digo que hay muchos futuros. Cada vez construimos nuevas máquinas para descubrir nuevas cosas. Cada vez hay gente que piensa que hay nuevas teorías que van a permitir descubrir nuevas cosas, que estarán en campos diferentes, que lo que necesitamos es más estadística, que es la razón principal de High Luminosity, o que piensan ya en FCC o en High HE, que es High Energy, porque piensan que es energías más elevadas. Lo que yo os prometo ahora es que si hay un físico que tiene un sueño, que piensa que podemos descubrir cosas, que un día nos harán como el LED, cambiar nuestras vidas radicalmente, aunque sea dentro de 1000 años, habrá tecnólogos como yo que estaremos allá para luchar y hacerle las máquinas que permitan hacer su investigación. Y aquí os pongo algunos de nuestros retos tecnológicos. No os puedo prometer, porque estaría mintiendo, si os prometo que de ahí va a salir nuevo un web o una revolución tecnológica que va a cambiar vuestras vidas. Me gustaría. Firmaría ahora. Y espero que a lo mejor dentro de 20 años os pueda decir y lo conseguimos. Esta es la slide que pone siempre mi director general, en la cual cita a alguien que ha sido uno de los físicos que consideramos más importantes, aunque no es el único. Knowledge is limited. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación
es todo el mundo. ¿Inspiradora? Espero que sí. Yo voy a hacer algo mucho menos poético. Para mí la ciencia es el arte de buscar respuestas. La tecnología es el arte de buscar las soluciones para poder encontrar esas respuestas. Innovar, descubrir, publicar, compartir y unir las mentes y los esfuerzos de miles de científicos y tecnólogos es nuestra misión. Es la misión del CERN, es la misión de la ESA, es la misión de cada una de las grandes infraestructuras que nuestro país está financiando. Y el fruto de nuestro esfuerzo son las respuestas a los enigmas del universo y a miles de objetos que nos ayudan cada día a vivir mejor. Puedo asegurar que este es el leitmotiv que nos hace a cada uno de nosotros trabajar. Hace a los que somos staff, hacen los que son estudiantes, hacen a esos 11.000 usuarios que tenemos en el CERN. Queremos descubrir cosas. Hay veces que es verdad que trabajamos muchísimo y el resultado no lo veis. Pero estoy segura que a lo mejor no lo veis hoy y lo veréis en el futuro. Y nosotros trabajaremos para intentar realmente que rompamos las barreras del conocimiento y sepamos cosas que antes no sabíamos, o para que de nuestro trabajo haya nuevos objetos tecnológicos que os mejoren la vida. Muchas gracias a todos y también muchas gracias a la Fundación BBVA, que ha permitido que espero no os hayáis dormido durante mi larga presentación. Muchas gracias.